Vale, pues vamos a seguir con la partida. Me cambio de ropa. Que ya no vamos a vender nada más. Y tenemos que ir a... el templo. Arcanist, aren't you? Well, I hope your name is on the register. Coño, aquí en el cartel este. Vaya por Dios. ¿Aquí? Aquí sí. Pero ese cartel no me vale. Joder. Bueno, mira, vamos aquí al mercado y... y desde ahí vamos al templo. Ey, no, señora, déjame en paz. Me quiere poner una multa, no sé por qué, tío. Si yo no he hecho nada. No sé por qué me quieren poner una multa, tío. Vale que he robado media ciudad, pero nadie me ha visto. A ver. ¿Dónde está este buen hombre? Aquí arriba. Prophetess. What blessed. How are things? Ah, if it isn't the prophetess, what's wrong? You look troubled. This machine really is a science in itself. How's that? I know. Shah Rim has already told me. I hardly knew her, but it's horrible. If we need to find the ones who did this and fast. But you probably already know that. Thank Malphus, we just had a breakthrough with the beacon. At least as far as the sockets go, yes. In the old tablets you found in old Dothugrad, there's Ambares talk of negros. Black embers, which are supposed to be some kind of energy supply for the machine. This is what we've been asking ourselves over the past few weeks, and then it fell like pelt from our eyes. The Pyreans were talking. They appeared for the first time in the Golden Era, and every self-important noble literally fought to get one in his possession. They changed owners for decades.
sometimes by violence, sometimes by gold. The whole thing only stopped when the owners took note of an... No. Nevertheless, all of their owners eventually shared the same fate. According to a survivor of this tragedy, she was to blame for that. He claimed that he saw her the night it happened. She was not previously known to have any magical talent. Correct. Plus, all of them eventually showed similar symptoms of delusion, like those possessed by the Red Madness do. Not quite. They... Those who owned a pearl tried to get rid of it, or lock it up somewhere safe. And eventually they fell into oblivion. Tell her your theory, Archmagister. Yes, of course. We believe that the stones carry energy, pure, uncontrolled energy. Piedras que tienen energía pura, mágica e incontrolada. Correct. The pearls' magic make their owners powerful, but the high ones befoul them, so to speak. The red shimmer in the victim's eyes, the slow descent into madness, and ultimately this. That's what we thought too, but it seems that we were wrong. Maybe the high ones never leave our planes at all. And the death of the gods is only what really sets them rolling, so to speak. That's a question I... Maybe they like for us to suffer. Or maybe they see us as... Or maybe the very concept of intentions is meaningless to them. That's what we think, yes. Nothing else in this world possesses that much raw power. Which is why you will find them for us. No, because we know what we are dealing with. Imagine them as a powerful, magical sword. A fool won't know how to wield it and will eventually cut himself with it. A seasoned warrior, however, can... Which doesn't mean, however, that we will be... What we need is their energy. And once we have transferred that to the beacon, their shells will be useless to the High Ones. That's right. But we don't need all of them. Archmagister, I studied the history of the pearls as a young arcanist, and I think that my notes might give you some hints as to where you should start looking. Give me until... Just come to me whenever you have questions. Hacerte esperar varios días, tío. I think you have already noticed this, but Nerimi's troops are growing our land and building outposts, and the Red Madness is also getting worse as we speak. Now go, Hacerte esperar varios días, tío, pero es un coñazo, la verdad. Pathlessness, wherever you look. Where is this supposed to lead? Vamos a ver si podemos dormir por aquí y nos dejamos de rollos, tío. ¿Dónde espera esta mañana? Espera hasta pasado. Espera no sé qué. Este tío no vende nada, ¿no? Hostia, esta gema la quiero yo, tío. Esa gema la quiero yo. Tengo aquí telequinesis. ¿Dónde está telequinesis, tío? Aquí está. Esa gema es demasiado valiosa, tío. Para quedarse ahí. Aquí, ven aquí. Ven con papá. Ahí está. Esto es la hostia para robar, ¿eh? Nadie te dice nada que hay una piedra volando, tío. Vale, a ver. ¿Dónde está la cama, tío? Había una cama por aquí. Si no me equivoco, está aquí. Vamos a seguir un día entero. Y nos dejamos de rollos de que te hagan esperar para continuar la quest. Yes, here. There they are.
I've marked the most relevant parts, so you don't have to read the entire book. Just see if they tell you anything that could give you a clue. Vale, subimos de nivel. Genial. Que me lea las notas. ¿Qué notas, tío? A ver. Notas de Lexil. Piedras negras. Un ensayo escrito por Lexil Merrayel. Una está en la colección de Dalgeis. Otra en una casa noble de Dalvarek. Y otra en la Orden de los Apotecarios. Pathlessness, wherever you look, where is this supposed to lead? Bueno, vamos a empezar por la que esté más cerca. The fate. Vamos a ver. No sale el mapa, ¿por qué? Aquí. Vale, están separadas, son estas tres quests, ¿no? Vale. ¿Están todas aquí abajo o qué? Los apotecarios entrañas. La hacienda de Ketaron Dalgeis. ¿Sí? ¿Están todas aquí? Sí. Vale, vamos a ir primero al barrio noble, ¿no? Ya que estamos aquí cerquita. Pillamos aquí el atajo. Fabled empire of old Aranath and his 101 catam. Oh, well, at the risk of blowing your mind. No. What makes you think that you're any different? Vale, puedo usar retórica. Men like me. What's that supposed to mean? What the? Now you listen here, you imbecile. I'm standing here because my master pays me a cuntload to do so. That I'm a bloody adventurer, a libertine, and all this, it's just... It's... Don't mention it. Ah, you know what? Come to think of it, I've been sucking on this bloody vulture's teat for... You go on inside. Just act like you belong. The guards will think you expect it. Vale, no deja pasar, genial. Coño, qué oscuro está esto, tío. Walk blessed. Walk blessed. Is my master expecting you? Just go upstairs. He is in his scribbery. Vale, nos abren hasta la puerta, tío. Aquí no hay nada que robar interesante, pero bueno, ya que estamos. Hey, Fenorcito, ¿qué tal? Buenas. Si se puede robar, se roba, tío. Esa es la ley no escrita de Skyrim.
Hay que chorizar todo lo que se pueda. Me están esperando arriba, dice. Pero ¿y aquí abajo qué hay, tío? Tesorería. Vamos a echar un vistacito, ¿no? Que igual me abre el tío. Estoy viendo a ti y a mis amigos del stream, ¿entenderán? Vale, guay, tío. Igual si hablo con él me abre. Vamos a hablar con él. Está aquí arriba. Ropa elegante. Vale, está aquí. Vamos a hablar con este buen hombre. Oh, Gran. Yet another proof of the notorious reliability of sellswords. I should have known that simpleton was only good for peeling potatoes at best. So, what is it that you want? To mug me? I would seriously think that over, considering my esteemed bodyguard over there. He belongs to the petrified, and I'm sure he would love to... Oh, do you now? You really are a bold one, aren't you? But good, go ahead. What? No, you're mistaken. I have no idea what you're talking about. No, I don't give a... Now get lost. Preferably to the brothel you escaped no. from, wench. Kashan, show my guest the way out. No quiero hablar con nosotros. Nos echan, tío. Vale, entonces, nada, que den por saco. Vamos a entrar directamente a... Al sótano, tío. Usamos un pergamino de estos. Y nos colamos hasta el fondo. Coño. Con la luz, tío, no se ve nada. Un cofre. Candelabro de plata, lingote de plata. Un joyero. Pero no está. Hostia, qué de oro, chaval. Qué locura, ¿eh? Solo hay 6, tío. Qué tristeza. No está la piedra, tío. Una corona. ¿Esta corona, tío? Ah, pero no es... Eso es lo de adorno. No te la puedes poner, ¿no? No está la piedra, tío. Mal asunto. Anillo del experto elemental. Hostia, este anillo es la hostia, ¿eh? 17% menos de maná. A ver el que llevo puesto. Me da 22 puntos de maná. Joder, pero esto es mejor, ¿eh? A ver. No sé si se apilan... Si se apilan... Si tienes dos objetos iguales... Se apila o no se apila, a ver. Esto me cuesta 12. Y si me pongo ese anillo... Me cuesta 9. Hostia, si se apila así. Vale, buenísimo. Esto me lo llevo. Bueno, ya que estamos y vamos a tener que bajar a entrañas, aprovechamos y vendemos ahí todo lo robado. Pues nada más.
Lo que pasa es que este tío no nos va a dejar acceso a la piedra. Ey, ey, ¿quién me ha visto, tío? Si no hay nadie. ¿Quién me ha visto, tío? Si está tierno, aquí no hay nadie. Qué falso, macho. Vale. Vamos a hablar con él otra vez. Esto está cerrado, el dormitorio. O sea que igual está en el dormitorio lo que buscamos. Un cofre. Oh, grand. Yet another. So, what is it that you... Save the chatter and tell me why you're here. Oh, do you... What? No, you're mistaken. Oh, am I now? Tell me, do you even have the slightest idea whom you're talking... Now get lost, preferably to the brothel you escaped from, wench. Kishan, cabrón, el tío este, guessed the way out. Dan ganas de partirle la cabeza. Vale, a ver. Nos echa de su casa. Busca una manera de colarte en la hacienda. Encuentra algo para presionar a Dalgis. Who are you? One day I'm gonna be an adventurer. Obulus might oh, thank you. ¿Y qué quiere que encuentre yo, tío? O sea, encuentra algo para presionar al tío este. Pff, ni idea. A ver. A lo mejor guarda algo en su hacienda con lo que poder presionarlo. Guarda algo en su hacienda. Pero si me acaban de echar, tío. Como no me cure yo por aquí detrás. Ah, mira, aquí hay una entrada al sótano. Mi vida depende de no entrar en el rango de visión de los guardias o salir en sigilo. No me tienen que ver. Buah, si me ven le reviento la cabeza y ya está, no. No hay mucho problema. Ah, mira, tengo... Esto te recomienda que uses el... Detectar vida, ¿no? Que está... ¿Dónde está esto, tío? ¿No lo conozco o qué? A ver... Sí lo conozco. Es mentalismo. Mentalismo. O sea, tengo que estar aquí. Aquí está. Ah, pero tienes que tenerlo tirado. Si no, no funciona. Un montón de hierro aquí, ¿eh? Vamos a pillarlo ya que estamos.
Un pancito. Hostia, espérate, que viene, que viene, que viene, que viene. Vale, se ha dado la vuelta. Intentar pasar. Pero si yo ya estaba aquí, tío, antes. O sea, a ver si nos deja colarnos en el cuarto. Pero... ese tío no parece que se quiera mover, ¿eh? Ahí va. Vale, ahora nos deja entrar al dormitorio. Tiramos un poquito de luz. Le robamos todo lo que podamos. Y a ver qué esconde este tío. Un cofre. Beh, basura, tío. No hay nada. Candelabro de plata. ¿Esto qué es, tío? Estatua de la Nataluz, Irlanda. Joder, ya no me lo han puesto, ¿no? A la diosa, macho. Un poco raro, tío. Como si la llamas España o la llamas... Japón, no sé. No hay nada. ¿Y si salgo por la ventana? Aquí no hay nada tampoco. Ey, pero hay un caminito aquí. ¿Qué es esto, tío? Hay un caminito aquí. ¿Y esto dónde lleva, tío? Cojones, tío. A ver. Nos hemos colado en otra habitación. Aquí. Llena de muñecos y jaulas. Certificado de nacimiento. ¿Qué es esto, tío? La llave. A ver. ¿Ha comprado un niño? ¿Qué coño es esto, tío? ¿No es noble o qué? No sé. Algo pasa, ¿no? Con eso. Una esmeralda. Venga. Vamos a salir. ¿Dónde está el guardia? Está ahí. Bueno, en teoría nos dejan hablar con él. Vale. Pero antes me voy a llevar esto, tío. Venga. What the hell? I've no idea how you got in here, but I swear that you're about to see me. What? All right then. Here's what's going to happen next. You either give me that piece of paper right now. Your employer? Pa, you're bluffing. I could kill you. You. All right then. So, what do you want?
So here's the deal. I'll tell you what you want to... And one thing in advance. Try to... As I expect. So, yes, that thing whose birth that piece of paper in your hand proves owns it now. Don't call it that. That creature doesn't deserve... I fear I have to go back in time a little. She got pregnant. At first I thought it was an atrocity, a joke of nature. Malformed. Oh, that would be the understatement of the century. It had these tumors all over its face. I gave him away. And please, save yourself the indignation. Well, what do you think? She sure wasn't happy about it. She's gone, anyway. To a small village where no one from Ark would ever see him. Or at least where no one could trace him back to me. Oh, please, spare me that speech. Vale, parece que el noble rechazó a su hijo porque salía deforme. They are the refuse of nature, and that is how they are treated. I probably should have just put it out of its misery right away. Shame. My wench. She stole it from the treasury and put it into one of his pockets. But truth be told, I didn't mind too much when I found out. I don't put much stock in superstition. Anyway, since you will probably ask, as far as I know, Now. Give me the parchment and get lost. I kept my end of the bargain. I'll think about it. Now get out. Vale. Nos echan. Pero ya sabemos dónde está. Yes. Yes. What are you doing? Penny, madame. Please, just one penny. Vamos a hablar ahora con el Jesper este. ¿Dónde está? A ver. En el barrio foráneo. Barrio Sur, no, Barrio Sur. I don't know who you think you are. Coño, que pesa los guardias, tío. The law and gets away with it. There are two ways we can do this. All right. But keep it. No sé por qué me pone una multa, tío. Es que el coñazo es que pagas la multa, pero es que te llevan a qué sé dónde mierdas te llevan, tío. Te llevan aquí, tío. Y espero que no me hayan quitado todas mis cosas robadas, tío. Joder, me han quitado todo, tío. Ni de coña, me niego. Me niego, hermano. No sé en qué momento me pillaron con algo, tío. Porque es que me han quitado todo lo que he robado, tío. Eso no puede ser, tío. Vamos a tener que ir a entrañas primero. Y vendemos ahí todo. Y ya está. Así no nos quitan lo robado. Vamos a buscar un cartel. ¿Dónde están los carteles, tío? Aquí. Vamos a entrañas. Y ahí vendemos la mercancía. Vale, a ver. Si no recuerdo mal, es por aquí. Vale. Nos ponemos el equipo para vender. Pillamos el hechizo de magnetismo. Ahí está.
As you like. Tiene 1400 de oro. No tiene mucho. Pero bueno, vamos a aprovechar para venderle todo lo robado. El diamante no. Las esmeraldas tampoco. Vale. Esto se lo vendemos también. Hostia, me queda sin comida ya casi, ¿eh? Solo tengo todo esto que he robado. Vamos a venderlo, esto vale bastante. De armadura. Hostia, es que no quiero que me quiten este anillo, tío. A ver qué hacemos con la guardia para que no me quite este anillo, tío. Y esto es muy bueno también. Los guardaré en el cofre, imagino. Y ya está. Pagamos la multa y los volvemos a coger el cofre y ya está. Esto al final nunca lo uso, tío. Vamos a venderlo, tío. Y no vendemos nada más. Resistir veneno fuera. Es una pena, no tengo nada más que vender, tío. Bueno, espérate, tengo aquí en el cofre, yo creo que tengo cosas. A ver. Sí, tengo cosas aquí. Vamos a venderle este hacha, las botas estas, armadura pesada. Se las vendo también. Aunque es mejor venderle esto, ¿no? Pesa más. Vale. Y luego el que vende, a ver. Ganzúa, me la llevo. El libro de aprendizaje de retórica maestro. Hostia. Esto lo quiero, tío. Me llevo todos. Joder, vale 1400, chaval. Una pasta, eh. Dame tres. Me los aprendo. Faith travels. As you like. Y dame más. Vale. Una pasta, pero bueno, merece la pena. Hostia, hemos dejado con 1000 de oro otra vez. Poción barata. Vamos a venderle las rancias estas. Y la barata vamos a venderle
Se la vendemos todas, tío. Si es que... Las rancias también. Podría venderle esto, se lo vamos a vender, sí. Vale, pues ya está. Nos cambiamos de ropa. Vamos a hacerlo de los apotecarios ya que estamos aquí. ¿Dónde es, tío? Now there's a treat for the eye. Por allí. What do you say, darling? Want to spend some time together? Vale. You're not from here, are you? I heard you talk. Hey, you're an adventurer, aren't you? Have you been to... Oh, how do they say esto se ha vuelto a cerrar, tío. Esto lo abrí yo en su tiempo. Pero se ha vuelto a cerrar. Coño. Joder, qué difícil. Coño, qué difícil es esto, tío. Mal píxel esto, ¿eh? Al milímetro. Ahí está. Imagino que el tesoro no ha regenerado, ¿no? Esto está vacío. No merece la pena, no. What? Who are you? Oh, really? And what could someone working for the Order bring down to a place like this? A black No idea what you're talking about. Now, is there something else? If not, la vieja no dice nada. Time is sparse these days. Acabas de fracasar en la misión de compañero de Calia porque has esperado demasiado, has hecho enfadar. What? Pues vale. What? Oh yes, I am. For example, there's a woman in the room down the hall. Now, you can waggle your tongue all day long, but it doesn't change the fact that I don't know anything about, and I don't like it when people think a big sword on their back gives them the right to go around riding roughshod over anyone who doesn't lick their boots. Esta vieja, tío, maleducada. This is my 50th year in the league, no nos quiere decir la verdad. If I don't know anything about a black stone, then no one does. Now, con la buena fama que tengo yo aquí en entrañas, tío. Listen to me. This is my 50th year in the league, and if I don't know anything about a black stone, thank the sun. There you are. I've been looking for you. I followed you. It's about your mission. I know that the Grandmaster ordered you to find the black stones, and I believe I know where to find the one you are looking for. Far away from here, and I can show you where. The only thing I ask of you is that no one must know about my part in this. Hostia, puede que la tía esta tenga la relación con la piedra negra, ¿no? Por eso tiene el poder oscuro ese. Thanks. Believe me, I don't like this anymore. Thank the sun. Come, follow me.
I remember coming here as a child. The apothecary gave me something to eat before setting me on the streets again. Move along. It seems so distant now. It's easy to forget about the other side of the coin once you haven't seen it for a while. All right, this is better. Have you ever heard the healer of the poor? Yes, that's what some people called him. Do you also remember why he left Ark? Yes. For him, the end justified the means. For example, it is said that he once healed a crippled soldier by replacing it. The League considered such practices pathless, but Dalgalar refused to give in, and that is how they came to blows. Finally, Dalgalar left Ark and moved into a remote old castle in the Frostcliff Mountain. True, but people fear what they don't know. I guess you know the rest of the story. He became more and more reclusive until the apothecaries say that it was his eccentricity which was to blame, but I know it did. I recently read the notes of one of the few apprentices he permitted to come with him. And this is where it gets interesting. Dalgalar researched something he only referred to as the Angel. No one but him was allowed to take part in its creation, and he hired dozens of mercenaries to get him the resources he needed for his experiments. Books, relics, rare herbs, things like that. And one of those relics was a small dark stone. Yes. What do you think, Saira? That does sound like a leap, doesn't it? I was waiting for that question. I am interested in all this because there is a rumor as to what the a talisman. One that allows its bearer to heal any disease in the world, even flesh maggots, the yellow. And I want to find this angel, Saira. Isn't it obvious? Because I want to be healed. Yes. If there's even just a sliver of a chance that this and that is also why the Order must not know about any of this. They would confiscate the artifact before. I can't allow anyone to learn the truth about me, not until I've dealt with it. Yes. I found us a map that should point the way from the Frostcliff Tavern. Es un castillo. Go prepare yourself. I will need encima helada. And thank you for helping me. Para buscar la piedra y buscar un amuleto para ayudar a esta chica. I appreciate your... A controlar el demonio que lleva dentro. Friendship. I really do. Bueno, promete. Vale. A ver si encuentro los carteles, tío. A Sunchild, I bet you came to watch those fools cut their guts open in the dust pit. Creo que había unos carteles por aquí. Aquí están. Vale, guay. A ver. Nos queda solo el Jespar. Vamos a ir al mercado. ¿Qué pasa? ¿Por qué no funciona? ¿What? Ah, vale, joder. Le estoy dando a entrañas. Es que el mercado de arriba. Lo primero, vamos a guardar. ¡No, no, 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 no! ¡Qué cabrón, tío! Me ha pillado el guardia, tío. ¡Que no quiero pagar, cabrones! ¡Que me quitéis todo lo robado! ¡Fuera de aquí! ¡Ay, no puedes matarlos encima, tío! Se quedan así como debilitados. ¡Qué falso, ¿no? Eso no me gusta, tío. Esas decisiones de mierda de diseño, tío. De ese, no puedes matar a los guardias porque sí. But as if breaking the thousand-year-old peace between the countries of the civilized. Y encima se recuperan ahí a full vida. Esa puta mierda de decisión, tío. Ay, Dios. A ver. Me voy a tomar una poti de invisibilidad. De estas baratas.
y nos vamos al mercado. Y en teoría no deberían verme. Pero ya sabemos todos cómo son los guardias de Bethesda. Se ha pirado la invisibilidad, no me jodas, tío. Joder, está... me cago en su abuela, tío, qué pesado. Bueno, me dejan paz, Le da escape y me dejan paz, tío. Uy, 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 que viene corriendo, viene corriendo. Vamos a guardar aquí todo. Lo he robado. Tengo hasta ganzúas robadas, tío. ¿Cuántas tengo robadas, tío? Joder. Voy a meter todas, yo qué sé. Es que ya no te dejan ser un ladrón honrado, tío. No se puede ser un ladrón honrado en este juego, tío. Vamos a guardar todo esto que está robado. ¿Qué más tengo yo robado por aquí? Esto. Ya está. Ya no hay nada más robado. En teoría no. ¿Qué pasa, señora? Soy inocente. ¿Tienes algún problema? Wait a second. I don't know who you think you are, but no one breaks the law and gets away with it. There are two ways we can do this. You either pay a fine now or you go straight to jail. And believe me. No me deja pagar la multa, tío. Joder, macho. Coñazo, tío. O sea, si das escape, cancelas la opción de pagar la multa, parece. Bueno, 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 ya he petado el juego del todo, chaval. Joder. Ay, Dios mío, qué desastre, tío. Sí, vaya puta mierda de mecánica, tío. Lo de los guardias, tío, en serio, es que no aprendieron la lección, tío, con Morrowind y Oblivion, tío. No aprendieron la lección, tío. Hicieron la misma mierda de sistema de guardias, tío, falsísimo. Que cada objeto robado tiene un GPS, tío, y... y te localizan en 0, coma. Estúpido, tío. En la Edad Media. Y encima son inmortales, tío. Se juntan muchas cosas. A ver, hay que correr. ¡No! Joder, tío, si es que no te dejan ni correr, tío. No te dejan ni correr. Vale, voy a entrar en el mercado y justo cuando entre me tomo la poti de invisible. Aunque me parece a mí que estos guardias ven lo invisible. Son omnipotentes. Venga, me tomo la poti. Venga, tío, me está siguiendo invisible, tío. Falsísimo. Vale, llega el cofre. Vamos a guardar todo otra vez, venga. Todo lo robado. Tenemos que dejar algo. Algo que nos pueda quitar. Para pagar la multa, yo creo. Vamos a dejar la sal esta robada. Y así pagamos la multa y nos dejan paz. En teoría. Es que te ve invisible, tío. Es que esto es de puta coña, tío.
No me deja pagar, tío. Joder. Me quiero llevar a la cárcel, tío. Good idea. Coñazo, tío. Con los putos guardias, eh. Es que en la cárcel te quitan todo, tío. Recuperarás los objetos no robados una vez cumples la pena. Aunque puede que olvides algunas habilidades mientras ocurre. Pero ¿qué dices, tío? Qué cabrones, tío. ¿Cuánto tiempo te dije estar aquí? ¿Y qué habilidades pierdes? Pues esa es otra. Voy a tener que buscar un comando, tío. Buscar un comando, tío. Tus dos habilidades principales han perdido un punto. Venga ya, hombre. Pues nada, me voy a ir a comer. Y luego ya miraré cómo solucionar esto. Metiendo un comandito, tío, porque es que... Es penoso, tío. Es penoso, tío. El sistema de la guardia y los robos, tío, malísimo, tío. En fin. Que muchas gracias por pasaros, lo voy a dejar aquí ya. Y luego ya por la noche seguimos. Chao, chao, gente.